De los insumos los vemos en una tendencia creciente, o sea, los agroquímicos, los fertilizantes, no tanto las semillas, pero sí esos dos ítems. Y lo que tenemos es, suponemos que la próxima campaña en dólares va a costar más implantar una hectárea de lo que costó en la campaña que termina. Esto suele ocurrir en cuando hay un marco de atraso cambiario, como el que empezó hace un par de meses, suele ocurrir que los insumos se encarecen. Y las tarifas de fletes, de cosecha, si bien tienen cierto atraso en dólares, se están poniendo al día y se está negociando fuerte, que es una negociación libre entre las partes. En la medida que no aparezca un gremio a hacer demasiado lío, las partes se están poniendo de acuerdo, que tiene que ver con distancias, con volúmenes, con capacidad de entrega. Entonces, eso está todavía en dólares un poquito más barato que lo que estaba el año pasado, pero tiende a ponerse al día. ¿Fue discriminado el sector en cuanto al financiamiento? Nosotros usamos la palabra discriminado, entre comillas, porque básicamente el financiamiento surgió, un financiamiento a tasas, llamémoslas, baratas, solo baratas pueden ser consideradas en la Argentina, del 30-35% anual en pesos, donde el agro prácticamente queda fuera. Solo algunas MIPYMES, empresas muy chicas, si no tienen trigo y soja, pueden acceder a algún financiamiento. Si no, vas a las tasas llamémoslas, de mercado, que son 20 puntos arriba de esas. Entonces la pregunta sería, ¿por qué al sector más pujante o uno de los sectores más pujantes se le restringe la capacidad de financiamiento? Y creo que tiene que ver con que se considera que es una forma de empujar a los productores a vender su grano. Si está bien o mal, lo sabremos. Lo que sí sé es que hay como dos Argentinas, ¿no? Una que accede a unas tasas y otra a otras.